¿Una propuesta? Sí, y estoy segura que te va a interesar. Le va a encantar, señora Fernanda. Espero no estar interrumpiendo. No, para nada, no estoy interrumpiendo, no se preocupe. Ahora soy ama de casa. Peter, ¿qué haces con el uniforme? Tú ya no trabajas para mí, ahora es mi turno de atenderte. ¿Y eso? ¡Ah, es el horno! Es que justo estaba preparando unas galletitas. Van a tener el privilegio de probarlas. Siéntense, por favor. Muchas gracias. ¿Ama de casa y encima cocina? Bueno, hace sus intentos. ¡Aquí están! ¡Ay! ¡Uy! Se me caen ahorita. Me quedaron perfectas. Sírvanse, por favor. Gracias. No tengo apetito. Peter. ¿Y qué tal? ¿Le gustó? Deliciosa. Están perfectas. ¿Desean otra? No. Fernanda, ¿no quieres escuchar mi propuesta? Señora Frida, mire, no quiero ser malagradecida ni tampoco malcriada, pero estoy feliz siendo ama de casa y atendiendo a mi esposo. Tal vez debería escuchar la opinión de Joel. Estoy un poco decepcionada del mundo de los negocios y no sé si quiera volver. Quiero que administres mi empresa. ¿Toda? Toda. Diga que sí, señora Fernanda, diga que sí. ¡Qué genial chascarrillo, eh! ¡Ay, vamos! ¡Sí! ¡Hostias! Sí. ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡No, ya está! ¡Muerde! ¿Qué está pasando, digo? ¡No te metas con mi hermana! ¡No te metas! ¡Yo no conozco a tu hermana! ¡Padre Manuel! ¿Esa voz? ¿Dónde está mi hermana? Creo que nos equivocamos, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Si ya saben que pierdo el control cuando me enojo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Bueno, padre, se acabó la amenaza. Pero ese hombre es una bestia. Bueno, pero liberó de su asesino, ¿no? Así es, pero... Tarea cumplida. ¿Dónde le enterramos al disjunto? ¿Está muerto? Oigan... Ese alfeñique no parece un sicario. Bueno, con permiso, yo me tengo que retirar. Ya lo sabes, Rosario. Radiante. Cuenta conmigo. No me vayas a fallar. No te preocupes. Bye, Tere. Chao, chico. ¡Uy, qué bien lo veo! Teresa, no empieces. ¡Tráeme acá! ¡Tere! Platinum Unlimited, tarjeta adicional Sergio Estrada. Bueno, ni te emociones. Me la ha dado solamente para que me compre ropa, me ponga bonita porque la voy a acompañar a un reconocimiento. ¡Por Dios, Charo! Lo tienes bailando zamacueca en la palma de tu mano. Un hombre no te da una tarjeta sino más. Teresa, Sergio es diferente. Él es un ser superior. Para él el dinero es... Es un concepto. Son números en la cuenta de un banco. Nada más. Pues vamos a darle uso a ese concepto. Estoy enamorada de ti desde el 86. ¿No crees que ya esperé demasiado tiempo? No, pero Bárbara, tú no puedes seguir viviendo en el pasado. No vivo en el pasado, tontito. ¿Cuántas personas después de divorciarse se reencuentran con el amor de su juventud? Pues eso me pasó a mí y no pienso dejarte ir. ¡Papá! Johnny. Bárbara, ya nos conocemos todos. Así que esta es la Barbie vieja con la que... Perdón. Esta es la señora con la que engañas a mi mamá. No, hijo, no es lo que piensas, no es lo que parece. Es exactamente lo que piensas y lo que pareces, Johnny. ¿Eh? ¿Aprovechas de que mi mamá se va para meterte con una millonaria, papá? Sí. ¡No! Y yo que venía a pedirte consejos sobre mujeres. Oh, cuéntame, hijo, ¿qué es lo que pasó? Cuéntame. Micaela me dejó por otro, papá. Oh. Padre, hijo, qué tiernos. Pero qué raro, esa chiquita parecía muy interesada por ti, hijo. Sí, pero ya no le importo. Ahora está como un pituquito.
No hay nada que hacer. La historia se repite de padre a hijo. Oh. De padre a hijo. Perdón, perdón. ¿Pituquito? ¿Acaso tú no eres el hijo de Chacho Dammert? Bárbara, por favor, retírate, ¿sí? Está bien, está bien. Me voy. Pero estaré cerca, ¿entiendes? Cerca. Chao, Johnny. Esa mujer quiere vivir una fantasía. El hijo de Chacho Dammert. ¿Por qué no? ¿Y exactamente de qué rubro estamos hablando? Frigoríficos. Soy la responsable de la cadena de frío de los principales supermercados del país. Tengo además una flota de camiones frigoríficos que abastecen a la industria pesquera y surto de hielo seco a las grandes heladerías. ¡Wow! ¡Es todo un emporio! Frida es la reina de hielo. Bueno, literalmente, ¿no? Así que tú administrarías el conglomerado polar, que es la razón social de mi empresa. Es una gran responsabilidad. Pero me gustaría saber, ¿por qué yo? Me imagino que usted tiene a mucha gente de confianza, mucho más capacitada y entendida del tema. No sé, veo en ti un gran potencial. Peter, que te conoce desde chiquita, me ha dicho que eres muy buena para los negocios. ¿Necesitas una oportunidad? Y si tu abuela no la supo aprovechar, pues entonces mejor para mí. ¿Qué dices? Es la oportunidad que usted estaba esperando, señora Fernanda. Bueno, me siento muy halagada por esta demostración de confianza. ¿Entonces es un sí? Déjeme pensarlo, por favor. Ahora soy una mujer casada y debo consultarlo con mi esposo. No te preocupes, hija. Yo entiendo, entiendo perfectamente. ¿Este sería tu sueldo? No, no hablemos de sueldo todavía porque no he tomado una decisión. Debo consultarlo con... Yo entiendo. Si quieres, consúltalo con tu esposo. Al diablo con mi esposo. ¿Está bien? Acepto.